el campeón de la Liga Pro con el campeón de la Copa Ecuador, que se darán cita este sábado en el Chucho Benítez y que obviamente será el campeón de los campeones, que será ya sea el Delfín o Liga de Quito. ¿Un monto estimado de lo que implica el VAR en este partido o podemos hablar de un paquete general por los 30 partidos? Bueno, la asignación presupuestaria que conlleva el VAR en este año, porque es el año de la implementación, es $500,000. No es que podemos decir los $500,000 lo dividimos para los 30 partidos y podemos tener un promedio, porque no es la realidad. Hay otras variables que van dentro de esta ecuación, que son que se duplican el número de árbitros, porque adicional a la terna tenemos la terna que va a estar dentro del VAR y en el AVAR también. Adicional a eso tenemos las capacitaciones de todo el gremio como tal, y eso conlleva un monto que no tiene la relación directa con el número de partidos total, pero que si lo llevamos a partido dependerá también el número de partidos a jugarse el próximo año, porque esto puede variar entre $10,000 y $5,000 por partido solo lo que es el uso de la tecnología, pero eso lleva también costos indirectos que van netamente relacionados con el número de árbitros y también el tema tecnológico que debe tener cada uno de los partidos donde se juegue con este método tecnológico. Vicepresidente, una pregunta. Se vienen partidos importantes entre Liga, versus Barcelona, Emelec, Barcelona. ¿Ustedes no han llegado a un acuerdo en un futuro pensar implementar lo que es el VAR? Número de árbitros y también el tema tecnológico que debe tener cada uno de los partidos donde se juegue con este método tecnológico. Vicepresidente, una pregunta. Se vienen partidos importantes entre Liga, versus Barcelona, Emelec, Barcelona. ¿Ustedes no han llegado a un acuerdo en un futuro pensar implementar lo que es el VAR para estos tipos de partidos? Bueno, esta será una decisión que se deba tomar con calma dentro del seno de la Liga Pro, luego de que hayamos tenido un balance durante este 2020 donde se haya podido ver que efectivamente partidos cambiaron la historia, sus resultados en función a la utilización de la tecnología. Creo que ese será el momento que la Liga Pro tenga que decir a mediados o finales de año, decir, nos subimos a esta nave, nos vamos al tema del VAR. Ya creo que es algo que tendrá que debatirse en el seno de la Liga Pro, dentro de un consejo de presidentes, en los meses finales de 2020. ¿Ve viable que una vez el VAR en el país, los ensayos que se hagan acá, Liga Pro pueda también acceder a este beneficio y abatar costos entre Liga Pro y Federación a futuro? Es lo ideal, lo hemos hablado con el presidente Lor en su momento. Dejó de ser un sueño, que era lo que hablábamos el año pasado, a ser una realidad a medias, que es lo que ya tenemos con este puntapié inicial de la federación. Pero hay que analizar que hoy cuántos árbitros acreditados VAR tenemos, la cantidad no da para jugar semana a semana 8, 9 o 13 partidos, dependiendo si se juega solo en la A, solo en la B, perdón,